¡Increíble! Ella fue Kelly Torres, aquí en Premios Fama y su reto, Malabarismo. Opine con nosotros con el hashtag Premios Fama en el 6. Deja tú para limpiar el estudio de las pelotas. No, no importa. Me recordó Muévete todo esto, ¿eh? Pero bueno. Ay, bueno. Oiga, y yo, Maribel Guardia. Y con José Ulloa. Muchas gracias. Muchas felicidades, Kelly. Estuvo estupendo. Oye, miren, sí, se ve fácil, pero sí es muy difícil. No, y más cuando nunca lo has hecho. Y no, recordarle a todo el público que el talento de multimedia está haciendo un esfuerzo porque se le están asignando retos que nunca antes habían hecho. Miren, no, por ejemplo, yo nunca he hecho esto. Voy a intentar jugar con las pelotas. Vamos a ver. Yo también puedo jugar. Al ratito. No, no puedo, mira. Tienes que tener mucha coordinación, la verdad. ¿Te las paso? Ahí va. A ver, ven. Son las dos. Mira, ahí va. ¿Por qué no puedes jugar? No, yo quiero jugar. Ey, así no es, tramposo. Así es. Es cruzado. Son dos, ahí va. No es fácil, ve. A ver. Primero, dame, te doy esto y me das eso. Me das tres. Cruzada, eso. Más rápido. No, ya. Pero bueno, vamos a ver qué opina el jurado, que las caritas están como que no les gustó y mucho. Y las nieves de chiquilitos pueden salir el día de hoy. Exactamente. Empezamos, ¿te parece, con la vecina? Claro, lo que tú digas. Adelante, vecina. Kelly, la verdad es que te felicito. Luces espectacular. Me encantó que definitivamente sí te esforzaste en una producción, el chispero, la caída de las pelotas, tu vestuario, maquillaje, realmente todo ad hoc. Sí es algo complicado. Vi unas pequeñas fallas, pero en general lo hiciste bien. ¡Gracias! ¡Manita abajo! Porque yo creo que está bien. Porque todas las cosas que le dijo mi mamá. Bárbaro, oye, no, excelente, estás espectacular, muy bien. Yo también. Manita abajo. Pero qué manera de engañarnos a todos. Qué padre. La super levantó y después manita en medio. Bueno, vamos con está bien. ¿Sí, te parece? Sí, muy bien. Vamos a ver qué opina. Vamos a dejar al maestro Houdini. Vamos con usted, maestro, primero. Y dejamos al invitado, al otro. Ok. Trae cara de villano. Uh-huh. Así que aguas. Sí. Da venga, miedo, da miedo. Es usted preciosa. Gracias. Una disciplina difícil de asumir. La logró con ciertas fallas. Esto está inspirado mucho en la Ciudad de México. En las esquinas vemos mucho esto. Claro, no lo vemos con esta producción. Aquí todavía huele a pólvora. Pólvora tremenda. Los primeros siempre tienen fallas. La invito a una segunda presentación. Claro. Le va a quedar mucho mejor. Verá, maravilloso, porque usted es maravillosa y lo va a hacer mejor. Mientras, pues, corre, video. Manita. Hoy andan muy duros. Ni con toda la producción que trae Kelly puede salvarse. No, la producción sí saca. La producción está mecatuda y tremendona. Ah, claro. Ella tiene que dar todavía un esfuerzo más. A eso le estoy llevando como buen maestro, a que dé más esfuerzo. Claro que sí. Okay. Pero la decisión. Así es, mi querida Kelly. Vamos con nuestro invitado de lujo. Con Curiel. A ver, voy preparando aquí. No. Primero tienes que hacer algo. Nada más para todo el programa. ¿Cómo es este? ¿Es la nieve de qué? ¿Cómo se llama esa calificación? ¿Nos puedes decir? Esa es la nieve de Chiquiliti. Pero no, a ver, vamos a primero a platicar. Bueno, antes que nada, gracias, querido Latin Lover, por cederme tu puesto de juez. Un placer. De verdad, gracias. Ahorita como que lo dijiste con queja, yo creo que eres la única persona en el mundo que se queja de que le quiten un poquito de chamba sin que le bajen el sueldo, ¿no? No, entonces, pero qué bueno, pero gracias. Que estás tú, porque Latin siempre pone manita arriba. No. Y yo sé que tú vas a ser. Es un juez muy... Me parezco... No, a mí ni me pusieron la manita, ni nada más mira, me pusieron mira, Curiel, me parezco a Liz Vega en Bailadísimo. Querido, es un juez muy benévolo. Kelly... Qué bárbara, qué guapa, qué bonita, qué bonito vestuario, qué buena gracias. Presentación, qué todo, maquillaje chispeante, una maravilla, pero... Ah, anda. Pero.
Muy buen número, la verdad es que es una cosa increíble, es algo que digo yo, es el primer número que veo en vivo, sí. Me gusta mucho Premios Fama, pero la verdad es que verlo en vivo es otro nivel y es una cosa increíble que no haciendo esto desde siempre, como decían por ahí, ¿no? En las esquinas de la Ciudad de México, pues es una cosa que, bueno, ahorita vimos Latin Lover, no pudo ni tener las dos en la mano. O sea, no, pero nunca. No soy muy bueno para las pelotas. Ajá, sí, bueno, eso que no sé. Pero bueno, el chiste es que, y muy bien, tengo que felicitarte, Kelly, porque seguiste impávida y haciendo tu número a pesar de cuando explotó algo allá arriba, que no sé, pues mal, fue por lo mismo. Era parte de la producción. Entonces, por mayor razón, ya estaba muy preparado. Fue muy increíble el efecto, entonces, pues. ¡Vamos! ¡Margarita arriba! ¡Gracias! Yo pensé que iba a ser un poquito más. Más duro. Más rudo, ¿verdad? Sí, más rudo y duro. Pero te fue bueno, bien, mi querida Kelly. Bien. Veremos cómo. Muchas gracias. La verdad sí tuve algunas fallas, pero lo voy a ir mejorando, puliendo para que salga perfecto la próxima. ¡Sí pasas! ¡Perfecto! ¿Cómo que sí paso? Bueno, espérate.